¿Qué tal, amigos? Buenas tardes este miércoles de aquí en su programa Desde la Barra con los Futbolistas. Saludo con mucho gusto a mi compañero Flavio Rogueiro. ¿Cómo estás, Flavio? Buenas tardes, qué gusto, gusto estar aquí platicando un poquito de todo lo que ha pasado durante el principio de la semana para estar a pendiente y comunicar a todos. Y bueno, vamos a recordarle ahí a la gente en nuestras redes sociales, como en Facebook estamos Ciber TV, en Twitter como Ciber TV Noticia 1, en Instagram guión bajo Ciber TV, YouTube Ciber TV Estudio Digital, TikTok hay dos, Ciber TV Oficial y Ciber TV Noticias. Los invitamos a que compartan el link ahí para que llegue a más personas y esperamos sus comentarios en este programa del día miércoles. Y bueno, pues vamos a empezar de lleno, Flavio, con los Rayados, ¿no? Que gana su quinto lugar otra vez. ¿Cómo viste este resultado? Qué positivo, ¿no? Obviamente. Positivo, positivo, juega mejor. Claro que el oponente no era tan fuerte. Aprovecha Rayados, deja el partido tranquilo, fácil. Yo creo que sirve mucho para levantar la cabeza, para seguir la trayectoria, ¿no? Regresar con más tranquilidad acá a la ciudad y retomar las victorias. Eso es lo más importante. Sí, lo importante fue que se ganó, porque creo que si hubiera sido diferente el resultado, otra cosa estuviéramos hablando, ¿no? Creo que sí, la gente necesitaba tener un resultado positivo para tranquilizar un poco, ¿no? No mucho, pero sí algo de lo que se vivió en estos días pasados. Que al final la gente que está allá todavía, pues mínimo se trajo un partido ganado, ¿no? Sí, lo importante, como comentaste, nosotros habíamos platicado acá el lunes de lo importante que eran los jugadores salir, ¿no? Salir a hacer comentarios, a responder, a contestar a la gente que está enojada, a la gente que está triste. Y yo creo que sí, ahí sale muy bien Mesa, hablando muy bien, llamando para él la responsabilidad, que también anda caliente, que también anda dolido. Y todo eso hace que la gente se tranquilice y empiece otra vez a apoyarnos, que es lo principal. Sí. Es lo que la gente pues, quería y pues se obtuvo, ¿no? Ese quinto lugar otra vez. Como dijeron ahí algunos, los que declararon que ya lo habían ganado, pues hoy o ahora no fue la excepción. Pero vamos ahí con las declaraciones del partido, si te parece, a ver ahí qué comentó los jugadores, el entrenador, para que la gente vea y tenga ahí presente lo que se dijo después del partido que se suscitó este miércoles en la mañana, ¿no? Creo que hoy teníamos un desafío importante que era ya ponernos de pie rápidamente, porque bueno, sabemos que venimos con otro objetivo que no lo cumplimos, entonces hoy era, por más que estos días nos han golpeado y nosotros también estamos golpeados anímicamente, hoy era ponernos de pie, tratar de ganar este partido, tratar de cerrar un buen partido, entonces eso era lo importante, así que también entendemos a la gente, porque bueno, sabemos que son pasionales, nosotros también, por ahí nos hierve la sangre porque no queremos perder, no vinimos para eso, entonces entendemos y sabemos que una semana, dos semanas van a calmar y ellos mismos nos van a apoyar y vamos a seguir adelante por el mismo objetivo que es tratar de seguir logrando cosas importantes. Hace 3 años que estoy acá y he logrado 4 cosas importantes, entonces se ha hecho las cosas bien. Sé que son derrotas duras donde la crítica es fuerte, pero bueno, tenemos que estar preparados y salir adelante. Pues ahí está, Flavio, ahí está lo que dijo Maxi. Concuerdo con él, obviamente, pues como lo dijo, ¿no? Estaban pues cabizbajos, obviamente, por la situación del partido pasado, que obviamente pegó mucho, ¿no? En el ánimo de todos ellos. Y como lo dice, ¿no? Pues obviamente se tenían que levantar de eso y terminar
dignamente con, pues, con un resultado positivo, como lo consiguieron. Sí, declara ahí que están dolidos, ¿no? Eso es lo importante, porque la gente quiere escuchar de un jugador, y principalmente de un jugador tan importante como él. También hace un comentario ahí que ganó como cuatro títulos importantes, y eso es verdad. Entonces hay que reconocer este nivel de jugador para que la gente siga apoyando, porque realmente son jugadores importantísimos, juntamente con César Ortiz, ¿no? Fueron los jugadores que la gente más festejó, alabó, y eso es bueno para el grupo. Sí, fueron los que más aplaudieron ahí, los que más reconocieron el esfuerzo. Incluso desde el primer partido, ¿no? Se habló de Maxi, que intentó, pues, tener la responsabilidad, ¿no? De llevar a los Rayados a buscar el triunfo. No se les dio, pero fue uno de los más pues, ovacionados o reconocidos del esfuerzo. Y bueno, pues ahí están las declaraciones. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Que regresen. Se tienen que preparar para el siguiente partido, que lo van a tener complicado, porque les toca el superlíder. Sí, antes de hablar de Puebla, también quiero comentar de Celso, ¿no? Mucha gente preguntando por qué no jugó, si fue el destaque del primer partido. Yo me acuerdo también que él viene de un poquito tocado, ¿no? Por eso no sirvió la selección de Paraguay, y la mejor Aguirre lo dejó descansar para dar oportunidad a otros jugadores. Entonces, creo que no hay ningún problema para la secuencia de lo que sigue acá en la liga. Y hablando de Puebla, un equipo que está jugando un buen fútbol, vistoso, para adelante, pero es Puebla, ¿no? Yo creo que Monterrey tiene que respetar, pero tiene que llegar allá en Puebla y se imponer y buscar los tres puntos, y todo eso que está pasando regresa a normalidad. No, y más que nada por lo que les pasó, ¿no? Yo creo que traen ganas de revertir la situación y más con la gente, ¿no? Que está ahí, pues, dolida. Obviamente sería importantísimo para ellos sacar un resultado positivo, y yo creo que traen ganas, ¿no? Traen ganas de revancha futbolística, que es lo bueno que te da el fútbol. En cada fin de semana tienes la chance, ¿no? De reponerte de esos tipos de partidos y buscar, pues, corregir el rumbo, ¿no? Esperemos que les vaya bien y bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí sí. Vamos a leer ahí los comentarios de la gente. Salomón Bolaño, saludos, mis amigos, excelente programa. Saludos, Salomón, allá en Saltillo. En Saltillo. Adrián G. Gómez, saludos. Igualmente, saludos. Rafa Quiroga, grande y Mau, saludos. Igualmente. Saludos, compadre. Rafa. Ahí estamos. ¿Quién más por ahí? Dice Alfonso Adán Garza Martínez, un quinto lugar amargo. Rayados debe de buscar el título. Pues sí, sí. Digo, eso, obviamente, y más con la plantilla que tiene, ¿no? Eso es lo bueno, que tiene con qué, ¿no? Tiene la plantilla para buscar el torneo, el campeonato. Obviamente, por eso yo creo que la gente, pues, se puso de esa manera, ¿no? Por el tipo de equipo que tiene, el tipo de plantilla o de lo que cuesta, más que nada, ¿no? Ahora se basan mucho en lo que cuesta un equipo, ¿no? Y a lo mejor le dan esa importancia conforme al valor, ¿no? De todo eso. Pero al final de cuentas vemos que, pues, el fútbol es otra cosa, y en la cancha, pues, gana el que hace el gol. Y en esta ocasión a Rayados no le tocó hacer el gol, y bueno, lamentablemente fue eso, ¿no? Obviamente la gente esperaba más, pero pues así es esto, Flavio. Sí, fue un juego ahí que dejó buenos recuerdos, ¿no? Para la gente, pero empezó mal el torneo con esos dos partidos. Creo que regresa la victoria, que es lo más importante. Y ahora se habla mucho de números, como comentaba, de las cifras, ¿no? Y viene un equipo que creo yo que es lo más barato del campeonato mexicano, que es Puebla, pero muy bien trabajado. Entonces, los niveles están muy niveladas las cosas. Va a ser un partido muy complicado para Monterrey, pero te comento, tiene con qué sacar los tres puntos. Sí, tiene con qué, y obviamente el Puebla también va a salir a querer ganar, y sabe de la importancia también que si llega a pasar eso, pues Rayados va a dar mucho de qué hablar, ¿no? En la ciudad, primero que nada, y podrían tomarse ahí, pues, decisiones inesperadas. Ojalá y no, pero
pero vamos a ver qué es lo que pasa. Dice por ahí Hilario Tristán, hola Emanuel, saludos. Dice Hilario Tristán, que Flavio nos cuente una anécdota en Tigres, ahorita te la cuenta. Ahorita te la cuenta. Claro que sí, Hilario. Necio. Julio César Piñeiro, saludos. Saludos, que venga, Julio. ¿No? Luego viene con nosotros, ¿no? Aquí te esperamos. Por ahí preguntaron, mira, dice Adrián G. Gómez, ¿cómo vieron el juego del Chelsea? Pues yo lo vi, sí, yo lo vi casi todo. Una parte del segundo tiempo no la alcancé a ver, pero sí mayor parte del primer tiempo. Pues yo creo que se estaba guardando, ¿no? Obviamente suele pasar que los equipos de Europa, los ganadores de la Champions, llegan como que midiendo, ¿no? El torneo, el equipo que tienen enfrente. Me dio una sensación de que iban de menos a más, obviamente, como que estaban ahí canchereando, como se dice, un poco. A los primeros minutos sí estuvieron ahí presionando. Y llegó un gol ahí por un rebote que hubo en el área, un centro que ahí como que el defensa hizo mosca ahí, le pegó a otro que estaba atrás, le quedó a Lukaku y la metió, ¿no? Le quedó ahí casi en la línea de gol. Después de eso, el equipo contrario pues sí intentó, ¿no? con sus ganas, corriendo y tratando de que no se viera tanto la diferencia, ¿no? De fútbol. El Chelsea por momentos se estuvo un poquito atrás, cuidándose más que nada, ¿no? Pero yo creo que, como siempre pasa en estos partidos, pues estaban cuidándose un poco. Suele pasar, Flavio. Sí, ese tipo de... el debut, ¿no? El debut también es un poquito complicado, pero Chelsea sabe de su poderío. Hace resultado y empieza a cuidar. Vienen los cambios, todo eso y pensando ya en el partido que sigue. Aparte ellos vienen de una secuencia de juegos muy grande, no hay mucho descanso, entonces cuanto más opciones de la banca para jugar mejor, y claro que es el gran candidato para ganar el Mundial en esta final contra Palmeiras de Brasil. Sí, obviamente yo creo que el siguiente partido en la final contra Palmeiras yo creo que van a ir un poco más serios, ¿no? desde el inicio. Y tratando de terminarlo lo más pronto posible. Digo, obviamente el Palmeiras tiene un excelente equipo, buenos jugadores. Tratará de hacerle partido al Chelsea, ¿no? Que va a ser un buen juego. Obviamente el Palmeiras sabe cómo jugar. Su entrenador normalmente busca jugar al contragolpe. Y yo creo que tiene jugadores que le pueden hacer daño al Chelsea, ¿no? Sí, un equipo que va a estar esperando al Chelsea, reconociendo su poderío. Y es peligroso, en el contragolpe Palmeiras es peligroso. La prensa hoy de Brasil habla mucho de las chances que tiene Palmeiras de salir campeón por el poco fútbol que jugó este Chelsea, pero va a ser un partidazo. Así es. Y siguiendo ahí con el tema de Palmeiras, pues vence al Jalí. 2-0, me tocó también verlo, ¿lo viste, Flavio? Sí, pasa muy parecido a lo que pasó con Chelsea, ¿no? Consigue los goles y vienen ya dos cambios importantes, que son los dos mejores jugadores que tiene Palmeiras, Dudu y Vega. Son jugadores que dictan el ritmo dentro del juego. Ya se fueron a la banca a descansar. Ronnie también, ¿no? Pensando juega, ya. Juega bien, sí, Ronnie. Es que Ronnie tiene una capacidad física impresionante, entonces... Sí. No lo recupera mucho porque tiene mucho para jugar en todos los juegos. Pero sí trae un buen equipo. Los jugadores que entraron de cambio también hacen bien las cosas. Y yo creo que lo más importante para ellos es que ya sabía cómo se posicionaba este equipo que jugó contra Rayados, ¿no? Sí. Entonces hace una formación ya bloqueando el lateral izquierdo, que era uno de los principales jugadores de este equipo. Y no tiene muchas llegadas. Y aprovecha Palmeiras su tranquilidad, su categoría, sí, para ganar 2-0. Sí, digo, obviamente después del primer gol, el Al Ahly intentó, como que le cedió un poco la iniciativa ahí, ¿no? Le cedió el terreno, el balón. Y digo, obviamente Palmeiras sabía que iba a jugar así. El entrenador
me imagino que habrá dado esas indicaciones. Y el segundo gol, pues cayó en un contragolpe ahí de Dudú, golazo, o sea, golazo. Por ahí dicen que el portero pues, pudo haber hecho más, pero no, le pegó con un tubo, le pegó bastante fuerte. Obviamente ahí tan cerca ya la reacción es, pues, es un poco menos, ¿no? Y ese 2-0, por ahí el Alayi tuvo un remate al poste, le anularon un gol también. Y bueno, intentó por momentos, tuvo al Chelsea ahí atrás, pero por lo mismo, ¿no? De que el Palmeiras, perdón, por lo mismo de que se le cedió el terreno, ¿no? Y la pelota los invitó a venir para jugar a lo que ellos le habían jugado a Rayado, ¿no? Así. Sí, y así anda Palmeiras jugando allá en Brasil también, y ha logrado muchas cosas por estar esperando, buscando el error del equipo rival. Y si te acuerdas el primer gol que metió, también es un contragolpe. Dudu da un pase, sí, de primera, y Veiga le pega de pierna derecha, que no es la mejor suya. No es su pierna, claro. No es su pierna, pero define muy bien al lado derecho del portero. Y con eso se abre, ¿no? El equipo tiene que salir, deja más espacio, y Palmeiras supo controlar perfectamente el juego. Sí, sí, sí. Digo, hay un pase que metió ahí de tres dedos, de tres leches, como se dice. Lo dejó, obviamente, en una posición, perfecto, inmejorable, ¿no? Para, uh-huh, definir. Y lo hizo el gol. Y bueno, son jugadores bastante, bastante talentosos, como obviamente todos conocemos, ¿no? En Brasil hay gente capaz de hacer cosas distintas. Y ahora contra el Chelsea, yo creo que va a ser un buen partido. Creo que sí le va a complicar. Obviamente le va a exigir al máximo, ¿no? Al Chelsea, que se ponga a jugar en serio. Entonces, sí, sí, sí. Va a ser un partido agradable. Yo creo que parejo. Y te comento, la gente de Brasil está muy ilusionada. No ve el Chelsea tan fuerte. Y por ahí puede lograr ahí su primer título mundial, que sería una fiesta de Copa del Mundo allá en Brasil. Y había mucha gente, ¿no? Había mucha gente de Palmeiras. Vi en el estadio que había bastantita gente apoyando, siguiendo al Palmeiras. Y también yo creo que eso es un aliciente para ellos para brindarse al máximo, sabiendo que tiene ahí respaldo de la gente. Y bueno, ojalá sea un buen partido para todos y pues ahora sí que gane el mejor. Por ahí otro tema se suscitó con el DT de Palmeiras, que declaró también, no sé si fue en este partido o en el pasado, o perdón, acabando este partido, criticó a los Rayados. Digo, a mí se me hace que estuvo de más, pero criticó, sí, a los Rayados diciendo que les faltó humildad. Entonces, Debe cuidar de su equipo, no se meta, las cosas ya no están buenas para Rayados y viene desde allá de Brasil a hacer sus comentarios, sí. Pero él probó eso en el Mundial pasado, ¿no? Contra Tigres, claro. La mejor no tuvo la humildad para reconocer el poderío de Tigres y acabó perdiendo el partido, fue una gran decepción. Y ahora llegó una final y yo creo que lo mejor para él sería quedar calladito pensando en su equipo, pero sí. Todos pueden hablar lo que quieran, eso es bueno. Sí, el torneo pasado que lo eliminó Tigres, yo creo que fue al revés. Ellos pensaron que Tigres no les iba a competir, que no le iban a tener tanto respeto y pues terminó siendo lo contrario, ¿no? Vamos ahí a escuchar las palabras del entrenador para que vea la gente qué dijo y ahí seguimos comentando lo que dijo en la entrevista. Abel Ferreira. Humildade e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém. E se calhar o problema do Monterrey ter perdido foi exatamente esse, ter pensado que ia jogar contra uma equipa desfalcada. E isso não pode ser, porque hoje em dia o futebol é mais que por isso. Sim, se calhar o Monterrey tinha 80% ou 70% de possibilidades de ganhar e o Al-Ahly tinha 30%. Só que o que nós vimos foi que o Al-Ahly apostou tudo nos 30%, focou tudo naquilo que tinha que fazer, fizeram-no bem, uma equipa organizada, com as intenções de jogo muito claras. Portanto, não são as individualidades. Pois como vês aí, Flávio? Te pareceu? Sim, sí, não sei de onde saca os números, não, 70, 30, mas de algum lado sacou os números. Ou se os inventou? Sim, sí, ou os inventou, mas há um ponto aí que me chama a atenção.
es de los desfalques, ¿no? De la gente que no iba a jugar de este equipo. Se comentó mucho, 10 jugadores lesionados con la selección, el COVID, y todo eso creo que sí dejó Monterrey un poquito en estado de relajación. Sí. Se relajó un poquito. Sí, claro. Y por ahí no se concentró como debería. Por ahí tiene un poquito de sentido lo que habló el portugués Abel. Sí, sí, sí. Digo, para mí sí estuvo un poquito de más. Yo creo que ya no era importante Rayados. Le echó más sal a la herida, ¿no? Como se dice. Pero yo creo, como dijiste al principio, se debe de preocupar por lo que su equipo hizo. Yo creo que Rayados no tenía nada que ver, ¿no? En esto. Digo, ganaron. Están en la final. De eso yo creo que debería haber hablado, no del equipo rival. A lo mejor la traía guardada del torneo pasado, que fue lo contrario, porque ellos ya pensaban que iban a estar en la final contra el Bayern y les resultó totalmente diferente, ¿no? Tigres se les plantó, les tuvo llegadas y finalmente pues, le sacó el partido. Yo creo que a lo mejor por eso, ¿no? Y como relacionó que eran de la misma ciudad, tal vez dijo, de aquí me la saco, aquí les tiro. Y dijo eso, pero bueno, eso ya quedó ahí. También hubo videos, yo llegué a ver videos ahí de la gente en redes sociales, de, por ejemplo, aficionados de Palmeiras diciendo, Monterrey, te estamos esperando, pues, ¿dónde estás? ¿No? O sea, también un poco de burla, ¿no? Sí, había mucha curiosidad de la gente de Brasil para ver un Rayados Palmeiras, ¿no? Sí, claro. Y no se pudo, entonces y más yo también, creo que le sirvió de experiencia a Abel, por eso es el comentario, la batería guardada, como le dice. Y también, digo, también aficionó Rayados, ya hubo videos también donde le cantaban al Palmeiras, tiene miedo y todo este tipo de cosas que suelen hacer los Rayados, y pues le salió diferente, ¿no? Yo creo que por eso la contestación de los aficionados brasileños que ya los esperaban, ¿no? ¿Dónde estás? Estamos esperando. Pero no pasó. Y pues ya la burla pues llegó hasta el Palmeiras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Por ahí vamos a ver los comentarios. Ahí está, mira. A ver si tenemos ahí el videito para que la gente vea de lo que estamos hablando. Digo, me imagino que muchos lo han de haber visto, pero... por ahí debe de estar. ¿Dónde están los Rayados de Monterrey? Estábamos esperando. ¿Qué pasó? ¡Cabrón! ¡Chingado! No, pues sí, la burlita estuvo buena. La burlita estuvo buena. Digo, obviamente, antes de la Lali, los aficionados Rayados que andaban por allá, creo, andaban ahí, Palmeiras tiene miedo y este tipo de cosas. Pero eso es lo bonito del fútbol, ¿no? Sí, eso sí. Me encanta, sin violencia, una broma, una risa, eso es lo interesante del fútbol. Sí, no, sin violencia, se contestan, sí, obviamente. Hay que estar haciendo eso siempre, eso es sano, es legal. Aquí la bronca es aguantar la carrilla, como se dice, aguantar vara. Entonces, pues ni modo. Obviamente debe haber calado a algunos aficionados, pero pues se tiene que aguantar, digo. Fue lo que habló un jugador de Rayados saliendo de la cancha, ¿no? Romo dijo, ¿sí? ¿Qué voy a comentar? Tengo que escuchar, ahora tengo que aguantar, porque en la cancha no demostramos nada. Exactamente. Eso es importante. Así que bueno, pues ahí estuvo el video. Ahí vamos a leer comentarios de la gente. Dice Horacio Rosales, saludos a Manuel Cerda. Saludos. Juan Reyes, ¿qué hace Manuel? Ahí, saludos. Alex Galván, saludos a Manuel Cerda, grandísimo amigo mío que quiero y respeto mucho. Igualmente. Hilario está mandando un saludo a su maestra, no, Alma. No, 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 ese no. Ese no. Ese no. Yo por eso lo ignoré. Dije, tranquilo, Hilario. Tienes aquí ya mucho tiempo, Flavio. por ahí, Alex Galván, espero que ya te recuperó del COVID, le dio COVID y tontamente ahí se... Ahí recuperado para estar viendo y sí, platicando con nosotros, muchas gracias. Quedó con secuelas, sí quedó con secuelas, está medio raro, pero sí.
Horacio Rosales ahorita te va a negar, no, jamás. Pero bueno, y en otro aspecto, vamos ahí con Javier Aguirre, ¿no? Las palabras de ayer, ¿no? Otra vez volvió a decir lo mismo, que Rayados no, pues no había conseguido ya hizo ganarlo, ¿no? A la gente otra de vez. Por sí, desde el partido, desde el primer partido, ya la gente estaba ganchada, y luego el entrenador del Palmeiras otra vez los gancha, y luego hoy, o ayer, perdón, vuelve Javier Aguirre a decir otra vez casi las mismas palabras. Pues no, yo creo que la gente ahora sí como que pues explotó, ¿no? Explotó. A ver, sí, vamos ahí a escuchar lo que dijo, ¿no? Está en el piso, es aseverar algo que es difícil de entender. Monterrey ha venido 5 veces, no ha ganado nunca y queríamos hacerlo. Es la quinta y no ha llegado a la final. Entonces, sabíamos que iba a ser difícil, ¿no? Nunca lo había hecho Monterrey, no, sigue sin hacerlo. Ojalá nos toque otra vez a través de la liga volver a poder ganar. No falla el penalti el que no lo tira. Lo mismo, el que no está aquí no va a fallar, no va a fracasar. Se quedó en México. Ganamos el derecho por mérito propio. Bueno, aquí estamos. Y como estuve en el pasado, más equipos de Monterrey no han podido ganar el título. Entonces, trabajando, nosotros no podemos lamentarnos. Tenemos el partido de pasado mañana. Tenemos que cerrar bien. Ir a México, ir a Puebla, es una plaza complicada. Está de líder ahora en México y es así. No, no. Como bien decía Héctor, no hay tiempo para nada. No hay tiempo. Pues ahí está, Flavio. ¿Tú cómo sentiste la declaración? Pues yo había dicho, ¿no?, que los jugadores deben dar la cara al entrenador para intentar bajar un poquito, ¿no?, los ánimos acá en la ciudad. Hace muy bien este Mesa. Celso. Aguirre también. Eric. Y llega el entrenador y otra vez prende, ¿no? Prende fuego. Yo creo que se equivoca en mi punto de vista, haciendo comparaciones con lo de atrás, y que él no tenía mucha responsabilidad, pero un jugador tan, un entrenador tan ganador, que siempre quiere mejorar, quiere buscar los números, yo creo que se equivoca en esos comentarios. Sí, obviamente la gente lo volvió a cuestionar, obviamente se volvió a enojar de por sí, ya ahí se había calmado un poco, y después otra vez leer lo mismo, y más de su DT, yo creo que la gente ya estaba un poquito harta, ¿no?, de volver a escuchar eso, que tiene razón, sí, pero yo creo que ya estuvo de más, ¿no?, haber dicho otra vez lo mismo de que no habían ganado nada, que a lo mejor no tenían tanta obligación, ¿no?, que porque en otros años no se había hecho tanto show, pero como el de ahora, y la gente básicamente no quería escuchar ese tipo de declaración, y menos de su DT. Obviamente le echó ahí más sal a la herida, y pues la gente se molesta todavía protestando, más. ¿No? Protestando afuera del estadio, pidiendo la salida de Vasco. Incluso aquí en las oficinas, ¿no?, de Defensa también, y del estadio con hieleras, con mantas. Incluso creo que antes del partido estaban pidiendo el fuera Vasco, ahí la gente que estaba ahí. Ahí están las fotos fuera del estadio, Flavio. O sea, sí, también en contra de la directiva, mira. No, y la gente obviamente puede opinar y decir, está muy molesta. Lo que sí yo creo que estuvo de más es esas hieleras, ¿no?, con fotos y como si fuera sangre y todo ese tipo de show. Yo creo que sí, eso ya está de más, ¿no? Eso ya raya en el fanatismo. Yo creo que no debe de llegar la gente a tanto. Sí, obviamente se puede molestar, puede decir y hacer otro tipo de protestas, pero yo creo que esas ya están fuera de lugar, ¿no? Y se me hace que es demasiado. Sí, verdad. Yo me acuerdo del tiempo cuando llego a la institución, que nosotros ni calificamos a las liguillas, y la gente estaba ahí nos esperando, apoyando afuera del Tecnológico. Y es claro, el club creció, la gente se pone más dura, ¿no? Quiere más, siempre más.
pero se pasaron un poquito, creo yo, con las pancartas, con todo eso que están hablando. Lo importante, en mi punto de vista, sería un directivo llegar ahora, hacer algún comentario respaldando al Vasco, dando continuidad a él para que la gente se calma y apoye otra vez. Yo creo que eso sería lo ideal en este momento. Sí, obviamente yo creo que la directiva sabe que tiene que apoyar, ¿no?, al entrenador en este caso, pero yo creo que la gente se molesta también cuando la directiva sale y dice, oh, pues estamos a muerte con el entrenador, con el proyecto. Obviamente ahorita la gente está demasiado molesta y no le pareció. Yo creo que no va a tardar en dar un comunicado cuando llegue el equipo a Monterrey, ¿no? Me imagino que va a decir, por ahí hubo protestas en el partido de hoy, que digo, creo que fue antes del partido, y hasta estaban ahí en la tribuna pues los aficionados que están allá gritando. Ahí sí tenemos el video para que la gente que no se levantó tan temprano lo cheque. Pues ahí estuvo, antes del partido la gente se manifestó de esta forma, ya lo habían hecho con pancartas, perdón, hieleras, fotos, huevos, cajas de huevos y todo eso. Y ahora en el estadio gritando fuera Vasco, tu juego es un asco, algo así, ¿no? Y pues eso todavía, ¿no? Porque estás en el estadio, estás ahí, puedes decir, puedes manifestarte de la forma que tú quieras, eso pues es válido. Pero ya la afición pues ya está muy molesta con el Vasco, más que nada. Digo, sí, que también sí. Los jugadores, claro, tienen que... La responsabilidad entre todos, ¿no? La responsabilidad debería ser entre todos. Pero la gente se va a enojar con uno, ¿no? Con una persona es más fácil de que salga del equipo do que todo el plantel, toda la plantilla de jugadores. Ahora lo que queda a los jugadores es demostrar si están contentos con él en los próximos partidos, saliendo en la cancha para ganar y ganando, porque lo importante es el resultado. Claro. Ganaste los partidos que vienen y se va a calmar y otra vez va a pelear por el título. Yo creo que eso es lo que va a pasar ahorita en la secuencia del torneo. Por ahí yo te pregunto, ¿qué cambiarías tú primero? O sea, bueno, no primero, pero ¿qué cambiarías tú? ¿Jugadores, algunos, cuerpo técnico o directivos? Porque muchas veces la gente... Pide resultados, pero pues, se van sobre el DT, ¿no? Sí, yo el comentario que hago es que la directiva debe de respaldar al entrenador. Si ya tienen definido que él va a salir, ok, pero si no, que demuestre su apoyo a él y que el proyecto sigue. Entonces, depende de los jugadores lo que hago en la cancha para dar continuidad al entrenador. Así es, pero digo, yo creo que siempre se va por lo más... por lo más fácil, ¿no? Que es el cuerpo técnico, el entrenador. Ya el equipo no está funcionando y cortan al DT, viene otro, que normalmente cuando viene un entrenador nuevo el equipo gana. ¿Por qué? Porque pues obviamente los jugadores saben que es nuevo el cuerpo técnico, saben que se tienen que ganar un puesto y es como decimos, ¿no? Ahí sí le meten. Normalmente el resultado muchas veces es positivo y la gente... Por ese resultado, cree que lo que estaba mal es el entrenador pasado, ¿no? Entonces, yo sí no, a veces no concuerdo con eso porque también los jugadores, cuando a nosotros nos tocó, las veces que me tocó que a un entrenador le dieran las gracias, pues se iban a por eso, ¿no? Pues por el entrenador. Sí nos cuestionaban, obviamente, pero no no tanto como el entrenador se le carga la mano, ¿no? En ese sentido. Así sí, que... duele mucho a los jugadores cuando pasa eso, que se va un entrenador.
duele muchísimo, pero es lo que va a pasar. Si el equipo sigue sin puntos, sigue sin jugar bien, se va a venir un cambio, ¿no?, en la cabeza de, claro, los directivos, buscando una otra posibilidad para que el equipo se levante. Por ahí llegó una información de que en redes sociales, donde se hablaba, ¿no?, de que el Guille Franco entraría como directivo, ¿no?, que si así llega a pasar, pues sería pues sin experiencia, un cambio mediático en el equipo de Rayados, en la afición, porque obviamente es un jugador símbolo, ¿no?, de Rayados, que le dio muchas cosas también, muchos goles, muy querido por la afición de Rayados. Yo creo que eso ya depende ahí de los altos mandos, ¿no?, de ver si está bien o si le quieren dar la oportunidad al Guille, ¿no? Creo que estuvo en lo que era... Está en la 20 de Rayados. Pero antes de ser el entrenador de la Sub-20 estaba algo en el TEC, ¿no? El también, tech, también del entrenador. Administrativo, ¿no? Ya era más... Era más... Alto nivel. Más, sí, pues, algo más parecido. Uh-huh. A exactamente, sí, director algo más deportivo parecido del TEC. Como un directivo, ¿no? En algún equipo. Pero obviamente es totalmente diferente, Flavio. Esto, claro, eso ya es totalmente diferente cómo se vive en un equipo de primera división y más en un equipo considerado la plantilla más cara de América Latina, ¿no? Creo que no tengo entendido que es eso, ¿no? Sí, es un ídolo, ¿no? En este torneo que salimos campeón en 2003, creo que fue la gran figura del plantel de Rayados, con todos los goles que metió, se tornó ahí un símbolo. Es un exjugador que se está preparando para ser entrenador, tiene gran capacidad de pensar, ¿no? Muy inteligente. Siempre fue así cuando nos tocó platicar y dentro de la plantilla mismo. Siempre tenía sus ideas que eran muy buenas. Y si le llega la oportunidad, creo que lo va a aceptar. No, claro. Y también va a ser algo para contestar, para responder a la gente, ¿no? Poniendo otro ídolo ahí más trabajando. Pero que sé yo, es que él está bien contento ahí con la 20, entrenando la sub-20 de Rayados, pero en su momento le va a llegar alguna oportunidad. Alguna oportunidad, sí. Obviamente, como dices, yo creo que la va a tomar, ¿no? Y también a lo mejor sería, si llega a haber un cambio de esos, pues le puede servir. Por ahí la gente dice que los mismos Tigres están en la directiva y ese tipo de cosas que se comentan en las redes sociales y todo eso, pues yo creo que les daría una persona como el Guille Franco una cierta tranquilidad en ese aspecto, ¿no? De que es Rayado al 100%, ¿no? Sí, para hacer este puente, ¿no? De jugador con directiva, estar ahí dentro del vestidor, muy cerca de los jugadores, yo creo que tiene experiencia para eso. También tuvo en Europa, en la selección nacional. Todo eso pesa muchísimo, ¿no? Y él sabe cómo manejar un vestidor en este momento tan complicado. Así es. Y digo, también ahí está Aldo de Nigris, que está en Rayados, ¿no? En la expansión. Que obviamente mucha gente también, ¿no? Es que Rayados a veces no, Rayados a veces no gana, pero el objetivo de esa división creo que es sacar jugadores, ¿no? Para el primer equipo. O sea, de lo que se trata es de que los chavos empiecen a agarrar su forma física, su forma futbolística, el roce con otros equipos de esa división, ¿no? Que creo que son muchos chavos, creo que hasta 22, 23 creo que es la edad. Después de ahí ya cuenta como mayor un jugador, creo, si no estoy equivocado. Y Rayado pues tiene jugadores de esa edad que ya le están dando, que se estén fugando, vaya, que se estén fugando y que estén viendo, ¿no? Otros tipos de partidos. Por ahí está Alan Montes, Grijalva, el Plátano también, que juegan las dos y que están ahí de repente combinando. Sí. Eso es bueno porque obviamente ya se están rozando con otros equipos de esa división que han tenido gente experimentada y que han jugado en primera o en ascenso, como lo era antes,
pues ya traen otro bagaje, ¿no? Y eso pasa con el equipo de Gui Franco, hablando de Gui, de la 20. Exacto. Muchos jugadores apoyan a Aldo en la expansión y muchos jugadores de Aldo apoyan al equipo principal. Y eso es el proceso, eso es lo bueno para el jugador, estar siempre motivado y que le pueda llegar una oportunidad de arriba para trabajar. Y Aldo, ahora que traes de auxiliar a Severo Mesa, a la que le mandamos un saludo también, son dos exjugadores ídolos de Rayados que está haciendo un buen trabajo ahí en la expansión. Así es. Y Lucho, Luis Pérez está ahí en la selección ya mexicana. Creo que es sub 20 también, o 23. Le dieron ahí la oportunidad. También pues es Rayado, ¿no? Entonces, no sé cómo sean las divisiones de Rayados. Creo que es expansión 20, 17 15, o 18. No, 17, ¿no? 15. 17, 15. 15. Entonces, como dices, los jugadores de la sub-20 le apoyan a Rayados. Obviamente los de la 17 pasan a sub-20, ¿no? Los que necesiten o los que lleguen a completar ese equipo. Y a lo mejor el proceso se va adelantando un poco, pero con el tiempo debido en cada división. Si es decir, si uno de 17 pasa a la 20, pues ahí todavía tiene tres años para desarrollarse y empezar a agarrar experiencia jugando con gente más grande o porque no nada más es, ay, soy buen jugador, ¿no? Porque ya te topas gente más grande, gente más pesada, gente más fuerte, te pegan más. O sea, ya te empiezas a dar cuenta de otros temas que no ves en esas divisiones. Sí, sí, sí. Y yo creo que te prepara para... La idea ahí es que el jugador debute más temprano, ¿no? Exactamente. Yo tuve la experiencia de que casi completando 18 años, porque cumplo en diciembre yo, ya estaba debutando con el equipo profesional allá en Brasil. Y aquí se tarda un poquito más ese proceso. Y yo creo que esta es la idea de Rayados. Así es. Ascendiendo los jugadores para que se foguee, como comentaste. Claro, y ojalá le den oportunidad a los chavos también, ¿no? Y también que los chavos estén conscientes de esa oportunidad y pues le metan con todo. Por ahí vamos a leer algunos saludos que nos están mandando. Dice Rodo Villaseñor, saludos amigos, igualmente. Giovanni Des, saludos desde Haití. Connection. Es un equipo, creo, ¿no? Connection. Creo. Homero Peña, Leal, saludos mi cerda, un fuerte abrazo igualmente. Un abrazo por allá. Ricky Reyes, saludos Flavio Rogerio de la barbería Blue Man. Ahí te cortas el saludo, pelo. Saludos Ricky, ahí corté el pelo con él hoy. Híjole, que nos patrocine ahí. Gracias, un saludo Ricky. ahí les mando saludos a todos. Qué buen corte, dice. Qué buen corte traes. Gracias. Dice Alex Galván, ya me recuperé. Excelente. También dice, no van a regalar boletos para Bad Bunny. En eso estamos por ahí. Creo que ya sí conseguimos todo, un boleto doble para que estés atento ahí a la dinámica y te lo puedas llevar. Si quieres, te lo llevo, ¿no? Como tú quieras. Y bueno, ahí saludos a toda la gente que está ahí compartiendo, ¿no? Y bueno, vamos a ver los resultados de la jornada 4, ya completos. Bueno, nos faltaría que sería Rayados, ¿no? Contra Rayados y Chivas, y Juárez y Toluca. ¿No? Pues ahí está, Flavio. Necaxa, Pachuca. Necaxa 1, Pachuca 3, América 2, San Luis 3, Cholos 1, Pumas 0. Querétaro 0, Puebla 2, Atlas volvió a ganar 2, Santos 1. Tigres 4, Mazatlán 3. El que se jugó el lunes, León Cruz Azul, ganó Cruz Azul. Y están pospuestos Bravos contra Chivas y Toluca Rayados, que en unos días se jugarán. Por ahí van a estar las quinielas que dimos. Parece de física y química y matemáticas juntas. Al primero le atinamos los dos, Flavio. Sí, Pachuca. ¿Y el América fallamos los dos? Pues es que obviamente no, yo obviamente... Qué sorpresa nos dio San Luis. Imagínate los que apostaron y eso, los que les gusta todo eso, se van a llevar una buena lana. Sí. ¿No? Obviamente a mí, el de Bravo está... Cholos, Cholos, pues tú le fuiste a Cholos, yo le fui a empate. Ahí Puebla, Querétaro, yo le fui a Puebla.
No le tenías confianza al Puebla. Muy bien, el Puebla me sorprendió otra vez. Ganó Atlas contra Santos. El FI Atlas tuvo empate. Ahí la palomita para el Atlas. Tigres Mazatlán, los dos obviamente coincidimos con Tigres. León Cruz Azul, yo le puse empate. ¿Y tú, León? Sí, qué bien anda Cruz Azul también, ¿no? También. También, ajá. También, porque obviamente de la gente se le pone ahí. Pues también, obviamente, la gente de Cruz Azul, después de lo que consiguió y todo eso, se le pone, pues ahí a lo mejor al tú por tú al entrenador, ya le están cuestionando, sí. Que ya no les gusta las rotaciones y todo eso. Pero déjame decirte, a mí me tocó Juan Reynoso en Universitario de Deportes, en Perú. Y eso es algo que él practica mucho, las rotaciones. La rotación. Desde que a mí me tocó allá, no hubo un jugador que no jugara mínimo 5 partidos, ¿no? Sí, y otro día que viene a jugar Cruz Azul acá con Rayados, tengo una cena ahí con Juan Reynoso y me platica lo contento que está con Charlie Rodríguez. Eso es bueno, ¿no? Claro. Un jugador que llega, vistió la camisa y anda dando muchos resultados ya. Así es. Pues, bueno, ahí... Pues ahí una anécdota, Flavio, que tengas. Ahí que pidió la gente. Ahí le comento que yo era vecino de Guillermo Marino, ¿te acuerdas? Nuestro compañero. Del Guille, sí. Un tipazo, una persona muy, muy interesante, un amigo. Hasta hoy nos comunicamos. Pero no le gustaba el tema de manejar. Entonces, todos los días... Salimos los dos hasta Zuazo y siempre yo manejando, ¿no? Y llega un momento de decir, Guille, la próxima semana... Te toca, ¿no? Estoy bien cansado, mucho tráfico, lejos. Y me dice, mira, te presto mi carro, pero yo manejando, no, mejor no. Y así quedamos, el famoso Guille Marino ahí, que le manda muchos saludos también. No, sí, hubo varias anécdotas ahí. No es mía. Fueron de unos compañeros paraguayos que me tocaron aquí. Todo el mundo les tiraba carro, ¿no? Como se dice acá. Pues obviamente eran tres. Los tres me imagino que vivían pues cerca, ¿no? Uno del otro. Creo que se compraron un carro entre los tres. Porque mucha gente les tira, ¿no? De que son muy, muy coditos. Y se compraron un carro entre los tres. Y se iba, ¿no? A Suazua. Todos los días, pa. Y siempre manejaba uno, no me acuerdo quién era. Creo que era el Pájaro Aguilar. Siempre manejaba el Pájaro Aguilar, iba el otro Bogado y el Ganso Benítez, otro central. Y siempre llegaban a la gas y se hacían los dormidos para que apagara el pájaro. Entonces, obviamente, pues sí, era cotorreo porque se la aplicaban diario. Pues imagínate, no creo que vivían por este lado, por el sur o por San Pedro, no sé dónde. Pues irte todos los días hasta Suazua, si te vienes terminando, pues no sé, medio tanque, un cuartito, no sé cuánto te metas, no sé cuántos son, como 40, 45 kilómetros, sí, ida y vuelta, sí. Depende también el carro, no me acuerdo qué carro era. Un tanquecito ahí, fácil, ¿no? Y se le aplicaban, decían que porque eran bien, bien coditos, esa no las contaron. Pero hay muchos, ¿no? Muchos las contó el mismo pájaro. Sí, hay muchos compañeros que no les gusta manejar, y claro, es más cómodo, ¿no? Sí, yo pues por ahí Cirilo también pagaba 150 de casetas, yo también, porque me iba por el libramiento. Pero no, fíjate que antes era menos, ¿eh? Antes creo que eran como 70 pesos. Ahorita ya eso cuesta 150. Imagínate, diario, más la gasolina. Sí. No. Digo, estaba bien porque te ahorrabas el tráfico. Yo me acuerdo del loco también, el loco Abreu. Loco no, Abreu. No le gustaba manejar, tuvo un problemita ahí cuando era más joven y tiene su chofer, siempre estaba con él para llegar hasta Suazo. Que le daba ahí su... Sí. No, pero dice, inviten al... salud. Bueno, la gente, vamos a leer unos comentarios que dice por ahí... Alfonso Martínez, excelente tarde, saludos. Pues igualmente, un abrazo por allá. Dice, mira, Ricky Reyes dice, cortesía de corte para el que nos mande mensaje primero por Instagram, Blue Man Barber. Así lo encuentran en Instagram, Blue Man Barber. Para la gente que nos está viendo, órale, el que lo recomiendo. Y también que nos patrocine a nosotros, ¿no?
Ahí a Alex Galván, que estuvo como 20 días con COVID, yo creo que ya le hace falta ahí. Tiene una barba muy fea, ¿eh? Como que no le sale aquí en todo. Deberías mandar mensaje ahí, hermano. De una vez, órale. Dice Adrián G. Gómez, inviten al Guille Marino. Híjole. Un Zoom. Ojalá, un Zoom, por Zoom, ser, ¿verdad? Imagínate. Por Zoom. Es buena persona el Guille. Está trabajando se me hacía, en el fútbol con BKC. Sí, se me hacía una persona así como de esas, como era bien tranquilo, así como filosóficas. De repente tú llegabas y le preguntabas porque siempre estaba, siempre que lo veías en un viaje, una concentración, leyendo. Y yo varias veces, un compañero Chávez, que también te tocó, él le preguntaba, Guille, recomiéndame un libro. Y el Guille te recomendó un libro. O de repente, Guille, me siento así. Y te daba una frase, un consejo. Muy, muy atento el Guille. Me acuerdo una vez que le dijo a Chávez, estábamos pasando por un momento donde el equipo a lo mejor no iba muy bien. Y le preguntó a Chávez, oye, ¿cómo ves? Y el tema, el equipo. Y es muy cierto lo que dijo, nunca se puede estar peor. O sea, pues ya es lo último, o sea, que ya no se puede más. Y yo me acuerdo de esa frase porque, pues, en ese momento, pues, no había más. O sea, ya estábamos en el piso, como se dice, pues, solo lo único que era, pues, darle para adelante y levantarte, Flavio. Ojalá y tengamos chance. ¿Tú tienes contacto con él? Sí, tengo contacto, es mi amigo. Guille dejó de jugar, creo que en la Católica. ¿Católica? La U de Chile. La U de Chile, sí. Y el entrenador era Sampaoli con Becasese, los dos así, no me acuerdo. Se separa Becasese y agarra a Guille para trabajar con él. Ya se quedó y ahí. Y ahorita con él. En Argentina. Ah, excelente. Ya tuvieron varias propuestas acá de México para venir a trabajar, pero por su momento de familia, Becasese todavía no quiere. No quiere salir de allá. Bueno, no, pues, ojalá y no, y lo veamos por acá, en otro, fuera de la cancha. A mí me gustaba mucho cómo jugaba, la verdad. A mucha gente aquí no, pero bueno, ojalá y les dé. Sí, el momento del equipo no era bueno, ¿no? Entonces, varios jugadores que estaban en este momento, no les salió bien las cosas también. Me acuerdo que antes de que viniera, vino con Tigres, vino con Boca y nos metieron 6. Y era uno de los figuras de Boca. Y él metió, creo que metió 2. Imagínate. O sea, obviamente cuando llegó acá, pues sí, mucha gente lo vio, lo recordó y tenía otra expectativa, pero obviamente pues el equipo era diferente, el momento también en el que estábamos pues no era. Sí. No era ¿Te acuerdas un torneo que fuimos a Estados Unidos y jugamos contra el Chelsea, el equipo de Beca? Sí. En este equipo estaba. Y fueron campeones. Yo no fui porque estaba en Río. Fuimos campeones allá. Estaba Gui Marino, Lucas Lobos. Y Walter Gaitán. ¿Qué, qué nivel, qué calidad de esos tres jugadores? Ustedes, tú y otros, y Chavos, que creo que fue con el Tolo, ¿no? Sí, estaba llegando ahí. Chávez, Molina. Había otros, el piloto, sí, Joel Pérez, varios que estuvieron ahí. Llegaron a y esa generación. Fueron campeones. Edgar, delantero. Edgar, el Tibu, sí, exactamente. Y de León, y ganaron el torneo. Ajá. Ganaron el torneo. Sí. ¿Jugaron contra quién? Contra un equipo Corea, ¿no? De Corea, sí, un equipo de Corea importante, un buen partido. Sí. Y luego el equipo de David Beckham. El Galaxy. El Galaxy. Sí, exacto. Porque Chelsea, no se enfrentaron al Chelsea. No nos cruzó por... Porque ya no les tocó. Porque ya tocaba, eran 2 partidos cada quien. Ah, ok, ya. Sí. Hubiera estado bueno también, imagínate. Pero bueno, ese lo ganaron, ¿no? Y más se hizo la expectativa de la pretemporada de haber terminado. Me acuerdo que por ahí, una buena también, esa es buena, pasó al lado del camión de nosotros David Beckham. No, hombre. Jacobo se bajó como... El utilero. Como el primero. Me tomaron una foto. Un saludo para mi amigo Jacobo. Y sí, la atendió a todos muy bien el señor David Beckham. ¿A todos? Sí. No. Con mucha paciencia y educación. Sí, no, pero obviamente cuando lo vieron ahí se bajaron. Pues bueno, vamos a hablar ahí de Rayados y Tigres, ¿no? De la popularidad en estos últimos días, ¿no? Por ahí dice, de acuerdo a datos que consulta Mitofsky, revelados en su portal, Tigres continúa como el quinto equipo con mayor popularidad en el fútbol mexicano.
De acuerdo a las encuestas, los auriazules tienen el apoyo del 3.7% de los aficionados al fútbol en México, pero habían decrecido poco más de 2 puntos porcentuales respecto al 2020, cuando acapararon el 6.1% de las preferencias. Eso fue en el 2020. Respecto a los rayados, los albiazules ocupan la octava posición de los 18 equipos de la Liga MX. El equipo del Cerro de la Silla tiene el 2.8% respecto de las preferencias de los aficionados, aunque también cayó con 1.4% respecto al 2020, cuando tuvieron el 4.2% de las preferencias. Por supuesto que las cifras del Monterrey son antes de una participación del Mundial de Clubes. Eso fue antes, ¿no? Respecto al ámbito nacional, el Guadalajara recuperó el primer sitio, desbancó al América, ¿no? De acuerdo a la información de la consultoría capitalina, Chivas acapara el 19.4% de los aficionados y el América el 19%. Y bueno, pues con estos datos ahí, pues a la gente, ¿no? Pues aquí, pues los Tigres siguen arriba y de rayados en la preferencia. Hasta en eso, fíjate. Sí, a mí me sorprende el Chivas, ¿no? Vamos a cambiar de tema. ¿Otra vez? Sí. ¿Cómo Chivas está arriba? Ya no le gustó de los rayados. ¿Cómo Chivas está tan arriba de la América? Broma, ¿no? Luego después nos van a tirar ahí en el Twitter. Y con sus resultados, ¿no? Tan complicado ahí de Chivas. Eso sí, de Chivas. El último momento, eso ¿no? Es los de Chivas, últimos años. Ya tiene ratito que... Sí. ¿Qué será? ¿Unos 2 años? Sí, que no anda la cosa, no anda ya. Pues ¿cuál fue lo último que ganó el... del 2000... Y la Conca Champions fue ese mismo año, ¿no? El 2017, estoy mal. Que también se quedó ahí en el quinto partido. No, perdón, ni siquiera ganó el quinto lugar, ¿no? Porque creo que vi una imagen ahí donde decía que Chivas seguía siendo el peor representante. Porque sí creo que no lo ganó el quinto lugar después del partido de Rayados. Pero sí, ya tiene ratito... digo, obviamente tiene un arrastre con la gente de que pues, son puros mexicanos, que eso es bastante bueno, pero futbolísticamente, en tanto a resultados, creo que sí les ha quedado de ver a la gente, ¿no? Pero, pues como dicen, ahí sigue arriba con el 19%. Lo que sería muy, muy interesante, ¿no? Si Chivas llegaste a un mundial, ¿no? Imagínate que Chivas llegaste a un mundial con puros mexicanos para enfrentar todos los equipos grandes que están ahí. Yo creo que sería algo muy interesante, pero hay que ir bien las Chivas, ¿no? En el torneo, buscar están lejos, están lejos, pero un poco pues, lejos, pero sería interesante. Pero conforme va el fútbol, ya sea Tigres, Rayados, que América, que han que están ahí o que empiezan a conseguir títulos y Conca Champions y ligas, pues obviamente la gente también voltea a ver y ya... Sí. Pues ya tiene otras opciones, ¿no? Digo, hablando de eso. Y por ahí vamos a de última hora. La lucha libre está de luto. Super Muñeco, mejor conocido, un personaje legendario de este deporte, así lo confirmó la AAA a través de sus redes sociales. Lo último que se dio a conocer del legendario luchador fue que estaba internado en el Hospital Balbuena de la Ciudad de México, sitio en el que atendían a personas con COVID-19. Aunque nunca se confirmó que estuviera contagiado, su estado se reporta grave. Pues ojalá y se recupere, ¿no? ¿A ti no te gusta la lucha? Falleció, ¿no? el Super Muñeco. No soportó el estado que estaba ahí. Pero no saben si fue de COVID, porque por ahí dicen que tenía pues otro tipo de lesiones, ¿no? Creo que desde un homenaje en Tijuana se puso ahí enfermo y yo creo que ya arrastraba, ¿no? esa enfermedad. No sabemos cuál era, pero una tristeza para la gente que le gusta la lucha y nuestros sentimientos ahí para todos los familiares. ¿Tú, nunca fuiste a una lucha? Sí, me gusta. Sí, ¿te gusta? Sí. Sí, yo también de chiquito. A ver ¿cuándo vamos? De chiquillo también andaba ahí. En las luchas, le decía a mi papá que me llevara y todo. Y bueno, pues descansa en paz, Super Muñeco. Y bueno, pues les agradecemos a toda la gente que estuvo con nosotros, a la gente de Facebook, de TikTok, que estuvieron ahí, esperando que el próximo programa
nos vuelvan a acompañar, estén ahí con nosotros. Ahí están nuestras redes sociales, Twitter, CiberTV Noticias 1, en Instagram, _CiberTV, en YouTube, CiberTV Estuve Digital, y en Facebook, CiberTV. TikTok también, CiberTV Noticias y CiberTV Oficial. Creo que sí, ¿no? Sigue con nosotros, ¿eh? Invitamos a ver de lunes a viernes en punto de las 10 a.m. el noticiero matutino con Katherine Cavazos y nuestro corte informativo a las 12 del día. Sí, todos los martes desde la barra con Linda y Rafa de 8 a 9 de la noche. Que tiene todo el análisis del mundo deportivo. Porque no todos es fútbol. De hoy ahí para que vean también. Ahí creo que el patinador mexicano, ¿no?, que dio mucho de qué hablar en los Juegos Olímpicos de invierno, creo que se metió a la final, no sé si, o ya fue, o algo así. Qué gran hecho, ¿no? No. Digo, y más aquí que casi no, sí, no tenemos competidores en Juegos Olímpicos de invierno por las... Sí, no tenemos mucho apoyo al deporte, ¿no? En ese aspecto. Imagínate a este deporte todavía. Sí. Y bueno, y hoy miércoles no se pierdan, igual de 8 a 9 desde la barra con los aficionados, cuatro amigos que analizarán los partidos de Tigres y Rayados, como ellos dicen, sin payola, ¿no? Sin payola. Ahora sí que como aficionados, y se van a deschongar, pues ahí con todo lo que dijeron de ahí de Rayados. Va a estar bueno el tema. Va a estar bueno el tema, para que la gente los vea, se conecte y les pregunte también qué sienten, cómo ven. Su sentir de aficionado, ¿no? Traen buen show. Pues nada, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Los esperamos el próximo viernes en otro programa con nosotros. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde. Saludos. Saludos.